Luz Marina López y José Rodríguez son una pareja de adultos mayores que, debido a complicaciones de salud, han tenido que dejar de trabajar, quedándose sin el sustento diario, por lo que hoy acuden al buen corazón de los barranqueños. Lo primero, tengo la cadera fracturada. Tenía la cadera fracturada. A mí me echaron para Bucaramanga. Me operaron en Los Comuneros, me metieron una prótesis con tornillos. Tengo el bracito, lo tengo malito también, que me mordió una zorrachucha. Pues del accidente de la cadera ya cumplí el año el 15 de noviembre, bueno, pero todavía me siento como discapacitada, sí, me siento discapacitada prácticamente. Entonces yo no puedo trabajar. Yo alquilaba las lavadoras, pero en este momento no puedo. Mi marido también está trabajando en el comercio, en el parqueadero, moviendo motos, por ese motivo él se hernió, él ha sido herniado varias veces. Varias han sido las recomendaciones de no trabajar que el médico le ha hecho a José, debido a las múltiples hernias que ha presentado. Sin embargo, la necesidad de llevar un plato de comida a su hogar y de pagar los servicios públicos le impide quedarse en casa. El cirujano le dijo que no podía seguir trabajando ahí porque volvía y se herniaba, y precisamente tiene una hernia, mejor dicho, grandísima. Tenemos papeles médicos de ambos, mías y de él, sacándole la cita para él, sacando la cita para mí. Esta pareja de adultos mayores se sustentaba con el alquiler de una habitación, pero recientemente el inquilino que tenían la desocupó, por lo que hoy la ponen a disposición de quien la necesite. Por la necesidad, mamita, por la necesidad. Vea, teníamos una pieza arrendada para pagar los servicios, con eso era que pagábamos. Ahora estamos esperando conseguir otro cliente para la pieza, para el otro mes volver a pagar los servicios. Con eso era que pagábamos los servicios, ¿entiende? Pero como el inquilino se fue, entonces tenemos otra vez la pieza para volver a arrendar. Para si alguien sabe por ahí que necesita una piecita, entonces ahí estoy, que me llame. Es en barrio Villa Plata, lote 46. Hoy esta pareja requiere de la ayuda de los buenos corazones para mínimamente pagar los servicios públicos y evitar que los corten. Resulta que yo los recibos me llevo el recibo de la luz, el recibo del gas, el recibo del agua. El del agua sí lo dejé allá porque ya me da pena traerlos todos. Para que los buenos corazones me hagan el favor y me colaboren para yo pagar el recibo del gas, para que no me lo vayan a mochar, y para pagar el recibo de la luz. Cualquier colaboración será de gran ayuda para esta humilde pareja. Para más información se puede comunicar con Luz Marina López al 323-241-3189.